Olga Sánchez Cordero y Zoe Robledo, propuestos para encabezar la Secretaría de Gobernación, SEGOB, en la siguiente administración, se reunieron con los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, para acordar proyectos encaminados a consolidar el derecho a la verdad y rendición de cuentas en el país. De acuerdo con distintos medios de comunicación, en la reunión participó el comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas, así como los comisionados María Patricia Curxin Villalobos y Blanca Lilia Ibarra Cadena, Carlos Bon Minerales, Oscar Guerra Ford, Rosen Degen y Monterrey Chepo Villoel Salas Suárez. Colaborar en combate a la corrupción, acuerdan Sánchez Cordero, arroba m-olgas Cordero, e INAI, arroba INAI México, https://t.co/y3658lxvpic.twitter.com/rwg5svhgtz, Aristegui Noticias, arroba Aristegui Online, August 10, 2018. Segob e INAI trabajarán con respeto y de manera coordinada. Se sabe que Olga Sánchez Cordero invitó a INAI a participar en proyectos encaminados a consolidar los propósitos del instituto, garantizar el derecho a la verdad y la rendición de cuentas del país. Por lo anterior, el INAI afirmó que colaborará, de manera coordinada, con la SEGOB que propone el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Olga Sánchez Cordero comentó al INAI será factor fundamental en el combate a la corrupción, colaborando de manera estrecha y coordinada, con respeto a la autonomía del órgano constitucional autónomo, con la SEGOB del nuevo gobierno federal. Por otro lado, el INAI y la SEGOB informaron que Zoe Robledo será la persona enlace entre el órgano autónomo y la administración que comenzará a partir del próximo 1 de diciembre de 2018. Foto, Isaac Esquivel / Cuarto Oscuro con información del Financiero y La Razón. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.